resultado con 40 votos positivos, ninguno negativo y dos abstenciones. Tema aprobado. Agradecer obviamente a las 100.000 personas que acompañaron este petitorio y agradecerle a los tres legisladores por haber impulsado estas leyes que reconocen a Campagnoli. Yo creo que cuando hay cuestiones que son de tal injusticia, hace que las respuestas institucionales sean de esta forma, de quienes tal vez compartamos el voto en una ley de hoy declarando ciudadano ilustre a Campagnoli, y tal vez no votemos juntos en cientos de leyes. Pero lo que hace es que lo que creemos que tiene como valor la República, lo que creemos que el Poder Judicial debe ser independiente, y mucho más para aquellos como el caso nuestro. Somos funcionarios públicos, estamos en la vidriera, que tenemos que presentar nuestras declaraciones juradas, que podemos ser investigados en cualquier momento. Tenemos que predicar con ejemplo, y aquel que actúa independientemente de la justicia debe tener el apoyo y el respaldo de todos nosotros. Campagnoli, además de investigar, predica con el ejemplo. Y predica con el ejemplo. Es una persona que no ha sido jamás acusada de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de haber utilizado la función pública para coimear, para sobornar. Es el modelo, es la personificación del modelo de fiscal o de juez que queremos en Argentina. Creo que en Campagnoli, para mí se personifica la necesaria justicia que debe tener para la justicia. Cuando estamos viviendo momentos de aprietes a magistrados, de intento de correr algunos de ellos de importantes investigaciones judiciales que involucran a lo más alto del poder, me parece que la reacción de la sociedad es la justa. Necesito.